¿Cómo están? Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este punto de encuentro de nuestra Facultad Humanidades al Día. Estamos hoy día recibiendo, fíjese, a los alumnos que están comenzando a conocer la facultad, a interesarse en formar parte de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra Universidad de Chile. Y para iniciar el noticiario de hoy, vamos a darle una miradita a cuáles son las principales actividades que se desarrollaron en este periodo. El concurso de becas de colaboración académica para estudiantes de pregrado ha ampliado el cierre de sus postulaciones hasta el lunes 17 de enero. La Facultad de Filosofía y Humanidades convoca a estudiantes de pregrado a participar en el concurso de becas de colaboración académica en docencia para realizar ayudantías en los programas de pregrado de la facultad, particularmente en las asignaturas de primer ciclo. Universidad de Chile celebra 30 años de estudios de género con encuentro dedicado a la memoria y la contingencia. El encuentro conmemoró el hito fundacional de los estudios de género. En 1991 se creó el primer curso por iniciativa de la profesora Kemi Oyarzún Bacaro. Con la colaboración basal de académicas como Olga Grau, Margarita Iglesias y Pilar Errázuriz, este espacio académico ha acogido generaciones de investigadoras que han aportado una perspectiva feminista, crítica y democrática a la universidad y al país. Universidad de Chile conecta a la comunidad en torno a la lexicografía española en seminario internacional. 19 conferencias y 40 horas de material dejó el Seminario Internacional de Lexicografía Española, actividad organizada por la profesora Soledad Chávez Fajardo en el marco del Magíster en Lingüística Convenciones de la Universidad de Chile. Entre los muchos problemas que nos planteó la pandemia y la manera como que tuvo que funcionar toda la Universidad de Chile y nuestra facultad en particular, hubo un área que siempre se mantuvo ahí disponible y abierta para todo el mundo, que fue la biblioteca y que es la biblioteca. Por supuesto que hay maneras de uso de la biblioteca para cuidar el distanciamiento social, los usos de mascarillas y todo aquello que tiene que ver con la pandemia. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo se debe usar nuestra biblioteca? Cristian Vergara lo conversó con Janet García, la jefa de la biblioteca de nuestra facultad. Hola, estamos con Janet García Villavicencio, jefa de la Biblioteca Central Eugenio Pereira Salas de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades. Uno, para muchos y muchas, el corazón de nuestra facultad. Muchas gracias, Janet, por conversar con nosotros. Me gustaría partir preguntándote cómo vivieron el 2021, sabiendo que fue una de las instalaciones que primero se abrieron a la recepción de público. ¿Cómo lidiaron con el trabajo de tesistas, profesores, las necesidades de nuestra comunidad? Hola Cristian, gracias por la oportunidad de poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido durante estos casi ya 2 años de pandemia. Bueno, la verdad que nosotros estuvimos trabajando todo el año 2020 también, a pesar de que no había atención presencial, ¿cierto?, de alumnos, estuvimos haciendo un trabajo fuerte de referencia en línea, que fue una de las áreas que nunca dejó, digamos, de funcionar. Ahí nuestras bibliotecarias referencistas estuvieron siempre contestando las preguntas, tanto de profesores como de alumnos en general, alumnos tesistas, posgrado, y también, bueno, siguiendo con la difusión, hicimos muchas charlas, ¿cierto?, de competencias informacionales, de manera que tanto alumnos como profesores pudieran usar las plataformas digitales disponibles, sobre todo el año 2020, ¿cierto?, y parte del 2021, que en el fondo fueron las herramientas que más se usaron, dónde descargar material en línea, tanto revistas como libros electrónicos, hacer charlas de las bases de datos que tenemos suscritas, de Digitalia, por ejemplo, que es una gran base de datos de libros electrónicos, del proyecto que estamos desarrollando hace tiempo, que es el portal de bibliografías básicas, que fueron, digamos, las herramientas que más se usaron. Ya el 2021 empezamos con la atención presencial, partimos en julio con el préstamo de libros,
en un principio y por temas de aforo, ¿cierto? Lo tuvimos que hacer previa reserva por correo electrónico. Tanto, bueno, nuestros usuarios tenían que enviarnos correos indicándonos cuál era el material que necesitaba, y les asignábamos como un día y una hora para que pudieran venir a retirar el material. Y nos fue bien, nos fue bastante bien, hasta ahora seguimos con ese sistema, pero ya no con reserva de hora, porque como hemos ido, digamos, avanzando en temas de aforo y de restricciones, entonces no es necesario ya hacer como reserva para el préstamo de libro. Y ya un poco en julio, en agosto, yo diría agosto-septiembre, empezamos con el uso de las salas de lectura, que también es un aforo reducido por temas de ventilación, más que nada, y de aforo, también con reserva de hora, digamos, de día y de hora, y hemos también funcionado súper bien, no hemos tenido mayores problemas con eso. Así que hemos sabido, en el fondo, afrontar estos desafíos de buena manera, digamos. Sí. Estamos con un horario, jornada completa, dentro del horario que está funcionando la facultad. Nosotros, obviamente, con turno, pero la biblioteca está con horario ya prácticamente continuado de lunes a jueves hasta las 5, los viernes hasta las 2 de la tarde, que es el horario que mantiene la facultad. ¿Y cómo ves el trabajo ya para el 2022, sabiendo que la Universidad de Chile ha dicho que va a haber una apertura? ¿Cuáles son los proyectos de la biblioteca? ¿Qué planes van a implementar? Bueno, yo espero y ojalá se pueda, ¿cierto? Que en el fondo el tema de la pandemia vaya cada día disminuyendo más. Yo espero que volvamos presencialmente en marzo, y en marzo, bueno, empezamos ya con nuestro trabajo regular, partimos el año haciendo nuestras charlas, ¿cierto?, de bienvenida a los alumnos de primer año, y también empezamos ya con nuestros talleres de uso de las herramientas digitales que dispone CICIP, ¿cierto?, que es el sistema de biblioteca. Esa es nuestra primera tarea para comenzar el año, empezar con nuestros talleres, y bueno, se nos vienen muchos desafíos también, ya un poco más de trabajo interno, entre esas cosas está esta donación, ¿cierto?, que nos hizo la Japan Foundation, que fueron más de 70 libros que ya están ingresados y que en marzo empezamos la difusión para comenzar su préstamo, pero se nos vienen otras donaciones que son muy importantes y que van a requerir mucho esfuerzo de nuestra parte. Te puedo adelantar una, otra, y ya está como en conversaciones, pero todavía no lo puedo mencionar mucho. Nos va a llegar de ingeniería una donación de casi más de 10.000 libros del área de las humanidades que estaban en ingeniería. Eso ya está pronto a llegar. De hecho, ahora en este minuto, hoy día en la mañana, ya nos trajeron estantería, full space, ellos nos donan los libros, más las estanterías donde estaban los libros, ya nos llegaron esas estanterías, y espero que antes de salir de vacaciones nos lleguen también los libros. Que es algo que la facultad se ansiaba hace mucho tiempo, ¿no? Que las colecciones de humanidades que estaban en ingeniería, en el fondo estuvieran acá, en esta facultad, y eso ya se está concretando, así que espero que estén aquí ya, antes de irnos de vacaciones. Y la otra donación también es una donación importante de una universidad que ya no existe. Esa colección ya está todo en conversaciones, ¿cierto?, para que se venga a esta biblioteca. De hecho, vamos a comenzar a ordenar el material, que no está aquí, obviamente está en el centro de Santiago, para empezar ya al traslado a nuestra biblioteca. Así que tenemos, además de todas nuestras tareas habituales, ¿cierto?, seguir alimentando y reforzando las plataformas digitales, que es otro trabajo que el que tenemos, seguir con la referencia tanto presencial y en línea. Nosotros participamos todos los días en el chat institucional de bibliotecas, donde llegan consultas no solo de usuarios de nuestra biblioteca de facultad, sino que de usuarios de todas las bibliotecas de la universidad, y también usuarios externos, también de extranjeros, ¿cierto? Entonces también participamos en eso y seguir, bueno, difundiendo toda
nuestras tareas a través de nuestra página de Facebook, que todavía la mantenemos, nuestro Instagram, que también es relativamente nuevo y que en el fondo lo creamos para llegar a otro tipo de público, porque el Facebook ahora es más como para una generación anterior, entonces los alumnos ahora están más con el tema Instagram, entonces tenemos estas dos redes sociales que vamos a tratar de ir alimentando mejor, ¿cierto? De manera de ir difundiendo más nuestra labor. Pero partimos el año, como te digo, con nuestros talleres y con todas estas donaciones que nos están llegando, que ya están concretando y que va a ser un trabajo de largo aliento para nosotros. Qué bueno saber que la biblioteca sigue creciendo, este espacio tan importante para nuestra comunidad. Te agradezco por esta conversación, Janet. Muchas gracias y vamos a seguir compartiendo todas las noticias que tengan que ver con la biblioteca vía nuestras redes y el grupo de la facultad. Apenas se vayan concretando estas cosas que te he estado contando, sin duda te avisamos para que lo puedas difundir por todos los medios disponibles. Muchas gracias, Janet. Gracias, Cristian, a ti por la oportunidad. Que estés bien. Y el proceso de investigación en nuestra facultad, por supuesto, que sigue adelante con el dinamismo acostumbrado. El director de esa área, Rodrigo Carmi, nos va a contar de algunos de aquellas investigaciones que están más avanzadas o que son destacables de este periodo. Hola, buenos días. Soy Rodrigo Carmi, director de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y a través de este mensaje quiero felicitar a los colegas que han ganado el Fondes Regular versión 2022. En particular, a María Antonieta Vera, de CGCAL, a María José López, del Departamento de Filosofía, a Jorge Hidalgo, del Departamento de Ciencia Histórica, a Lucía Steger, de Literatura, Jessica Castro, de Literatura también, Carlos Sangüesa, de Ciencia Histórica, y a la profesora Natalia Cisterna también, del Departamento de Literatura. A todos ellos, mis más grandes felicitaciones. También no quiero dejar de mencionar a aquellos que han ganado Fondesis de Iniciación de versión 2022, como es el caso de Marcelo Rodríguez, del Centro de Estudios Griegos y Bizantinos, Joaquim Gianotti, del Departamento de Filosofía, y Pablo Berríos, del SECLA. A todos ellos también, grandes felicitaciones. Finalmente, quiero felicitar a quienes han ganado los Fondesis de Postdoctorado 2022, el caso Rodrigo Cardoso, del SECLA, Daniel Ibarra, asociado al Departamento de Lingüística, Felipe Morales, del Departamento de Filosofía, Juan Pérez, del Departamento de Ciencias Históricas, y Daniela Alegría, del Departamento de Filosofía también. Muchas felicitaciones. El tema de la inmigración es quizás uno de los más acuciantes del siglo XX y este nuevo siglo, y va a seguir siéndolo, y en nuestro país es especialmente importante. ¿Cómo colaborar desde distintos espacios, desde distintas especificidades? Ponga atención a la entrevista que viene a continuación, donde conversamos con Claudia Flores, del Departamento de Lingüística, que nos va a relatar una experiencia en conjunto con el Ministerio de Educación que es especialmente relevante. Muchas gracias, Claudia, por la gentileza de concedernos estos minutos para explicarle a nuestra comunidad este tema tan notable de cómo estás colaborando con tu equipo, con este acuerdo con el Ministerio de Educación, con todo lo que se está trabajando en la inserción de los migrantes de manera mucho más plena en nuestra sociedad. Cuéntanos del proyecto en general, que es de verdad precioso. Bueno, esto es una serie de cursos, o vamos a decir mejor que esto fue una colaboración que se inició con el Ministerio de Educación en el año 2000. Fines del 2018, ¿sí? Quienes nos contactan, ¿verdad?, para preguntarnos un poco qué hacer, cómo proceder en la integración, ¿verdad?, lingüística de los migrantes no hispanohablantes. ¿Ya? Y esto se gestiona a través de unos cursos para comenzar a capacitar monitores. El problema, digamos, la problemática del momento es que si bien hay un montón de estudiantes migrantes no hispanohablantes en las escuelas, es decir, se ha permitido el acceso, ¿verdad? La barrera lingüística efectivamente complica mucho la vida y hace muy difícil. No, en verdad la barrera idiomática es una barrera que no permite el acceso a la educación. Perfecto.
Ese es el problema. Entonces, por lo tanto, comenzamos en este proyecto que tiene como objetivo último la inclusión educativa. La gente hoy en día, y esto parte desde la enseñanza de adultos, esto es importante decirlo, porque parte como un proyecto para la mayoría de las personas no hispanohablantes está en la educación de adultos. Son personas que han emigrado entre probablemente 20 y 35 años. Estas personas se acercan a las escuelas para dos cosas. Una es para convalidar la educación que ya traen de Haití, que no es directamente convalidable, y por otra parte, buscan aprender la lengua. En algunos casos les corresponde incluso completar los estudios dentro de las escuelas chilenas. Todo ello sin que existan en las escuelas profesionales con dedicación exclusiva, expertos en la enseñanza de español como segunda lengua. Por lo tanto, y esto comenzó hace mucho tiempo, muchas organizaciones, instituciones comenzaron a crear cursos de español talleres, pero desde iniciativas que son más bien comunitarias, ¿verdad? Desde distintos orígenes, pero son personas que efectivamente no son expertos en la enseñanza de español. Entonces el Ministerio de Educación nos contacta, ¿no?, ¿verdad?, para que empecemos a abordar juntos esto y este problema. Y surgen ahí tres necesidades, en verdad. La primera es, ok, tenemos los estudiantes no hispanohablantes, hay que enseñarles español. ¿Cómo? Bueno, hay que tener profesores. No hay profesores. Ok, capacitemos personas que puedan hacer clases. Ok, ¿con qué van a hacer clases? Porque la capacitación, ¿verdad?, es un nivel un poco más, digamos, superficial de formación, por lo tanto necesitas más apoyos para poder realizar esta educación. Entonces, en esos tres ámbitos comenzamos a movernos, comenzamos a hacer capacitación para monitores, inmediatamente con eso, que comienza el 2019, comenzamos a generar material para enseñar español en EPJA. EPJA es Educación para Personas Jóvenes y Adultas, ¿sí? Son las Correcto. Terceras jornadas en algunas escuelas, solo sella en otros casos. Este trabajo es bastante largo, si lo miramos ahora en retrospectiva, porque consistía en crear un material que se iba distribuyendo mes a mes, y que los monitores que se estaban formando en un modelo que más o menos se llama formación en servicio, es decir, ellos mientras se capacitan comienzan a hacer clases, esto por la situación de emergencia, no es la situación ideal. Idealmente una Claro. persona se forma y luego hace clases. En este caso estábamos contra el tiempo, por lo tanto se forman, o se capacitan, digamos, y van a hacer clases. Y llevaban estos materiales, que ahora son un libro, en formato de guías. Y los iban testeando. Por lo tanto, nos traían retroalimentación inmediata para decir funcionó o no funcionó. Los íbamos nosotros a visitar a sus escuelas donde hacían clases. Observábamos cómo funcionaba el material, cómo estaba funcionando esta capacitación. Eso es lo notable de este proceso, Claudia, en alguna medida es eso justamente que tú nos estás relatando, de que si bien los materiales se van haciendo desde la teoría, desde los conocimientos, se van perfeccionando, se van rehaciendo en la misma práctica, y hay toda una experiencia humana que también tú en alguna oportunidad nos has contado que han vivido los profesores que se capacitan y los ya egresados de este curso, porque hay profesores egresados, alumnos egresados y el libro, digamos, el material base completamente listo. O sea, ha sido un proceso en eso con una riqueza humana también muy importante. Claro, porque finalmente es un producto, si lo queremos llamar así, que se construye, ¿verdad?, con nuestra expertise como equipo de enseñanza español de la Universidad de Chile, ¿verdad?, con los profesionales que llevamos años en esto, pero que se construye también con la experiencia real de observar lo que significa enseñar español a personas adultas en una condición de vulnerabilidad en muchos casos, ¿verdad? En condiciones bastante, de alguna manera, extremas. Hay que pensar que hacer clases en adultos siempre esto es después de las 7, 8 de la noche, personas que trabajan, que tienen que ir, que tienen que desplazarse en su minuto, ¿verdad? Y que significa un gasto extra. Entonces hay una serie de situaciones que van de alguna manera contribuyendo al desarrollo de, ¿verdad?, un libro que por supuesto tiene una postura teórica, ¿verdad?, tiene una metodología que es la que nosotros, ¿verdad?,
como equipo, como área de la universidad, es la que, a la que adscribimos y desde la que nos movemos, ¿verdad? Pero tiene esa riqueza de haber estado siendo trabajado directamente con, en este caso, los no hispanohablantes, la mayoría es de origen haitiano, en escuelas públicas, por lo tanto, en el año 2019 y también un poco este año, aunque ya los libros estaban terminados, nosotros hemos hecho observación de clases como equipo, fuimos, nos desplazamos, los otros profesores, yo trabajo con la profesora Rosaba Mondes, con el profesor Moisés Llopis, nos trasladábamos a las escuelas en estos horarios bien extremos, a lugares bastante, bastante también lejos, ¿verdad?, del centro de la ciudad, a mirar cómo funcionaba. ¿Sí? Entonces, con todo aquello, finalmente terminamos editando lo que hoy se ha convertido en dos libros. ¿Sí? El libro se llama Español para personas no hispanohablantes en EPJA. EPJA por Educación para Personas Jóvenes y Adultas. Correcto. ¿Verdad? Está el nivel 1, el A1 de acuerdo al marco común europeo, y está el libro A2. ¿Sí? Ambos libros tienen además un libro para que el estudiante pueda practicar solo en casa, y hay una guía docente donde se le explica, ¿verdad?, pensando en que las personas que hacen clases son monitores, y ellos necesitan, ¿verdad?, apoyo, guía en este proceso de aprender a enseñar, por lo tanto, la guía docente les va explicando un poco, anticipando qué puede ocurrir en clases, cómo prepararse y qué hacer. ¿Sí? Y estos libros ya están siendo usados, ¿sí?, bueno, por la pandemia esto demoró un poco en la impresión de este material, ¿verdad? Es un material que hoy pertenece íntegramente al Ministerio de Educación, ellos lo imprimen y esto se distribuye de la misma manera en que se distribuyen otros libros de texto para estudiantes en el sistema escolar público. Y ya, claro. ya se empezó a usar este año, hacia fin de año, pero ya tenemos personas que los usan y que también y que está funcionando. Bueno, vamos a tener novedades respecto de la presentación de estos textos, del egreso de algunos de los profesores, una manera de que se ha formado. En los próximos días ya les vamos a estar contando de esta experiencia notable de trabajo y que, como decíamos al comienzo, Claudia, es una tarea concreta para la integración eficiente y real de los migrantes, particularmente los de habla no española, particularmente los haitianos, digamos, en grupos. En este caso, claro, el concepto mayor, diría yo, es la inclusión de las personas no hispanohablantes y es una inclusión educativa. Es decir, no solo queremos que decir que sí, que tienen acceso a entrar a las escuelas, ¿verdad? Queremos decir que enseñándoles el idioma, apoyándolos en ese proceso, van a tener acceso a la educación, porque la educación es en español. Entonces, no queremos solo hacer este saludo a la bandera, que pueden estar, que están allí, que aprendan en un método que es bastante brutal, que es, bueno, vino, aprenda ahí, como puedan, inmersión, arrégleselas solo, es entregarles herramientas que efectivamente los ayuden en esta inclusión educativa, que luego evidentemente se transforma en una educación, en una inclusión también social. Nos parece súper relevante siempre destacar que todo lo que nosotros hacemos, nuestra mirada, nuestra postura teórica, siempre también respeta y resalta la identidad de las personas hispanohablantes. Nadie está aprendiendo español para dejar atrás su cultura, nadie aprende español para hacerse chileno, muy por el contrario, aprende esta lengua para poder comunicar quién es, contarnos, ¿verdad?, su propia historia, su experiencia. Eso es para nosotros también muy relevante, es parte de cómo también capacitamos y vamos formando. Nosotros en la facultad también tenemos un diplomado de extensión, ¿verdad?, que contribuye a la formación de personas que enseñan español, ¿verdad?, de profesores que enseñan español, y va siempre de esta mirada que es completamente, ¿verdad?, intercultural, reconociendo, ¿sí?, al otro como una persona con una historia, una identidad que debe mantener y que siempre estamos preocupados de que así sea. Claudia Flores, te agradecemos estos minutos que nos permiten poner en común con toda nuestra facultad esta tarea tan importante que tú has encabezado. Muchas gracias. Gracias a ti.
Y con esta conversación con Claudia Flores estamos despidiendo el programa de este periodo. Nos vamos a reencontrar en marzo, vienen ya las vacaciones habituales del mes de febrero, y en marzo retomamos el diálogo aquí en Humanidades al Día.